Entonces, bueno, seguíamos entonces con una pregunta. Alfonso, vamos a hacer la prueba de nuevo para ver si los compañeros te escuchan. Ahora sí me escuchan bien. Alguien que, por favor, de los que están observándonos ahora mismo, por favor, bueno, que nos comenten por ahí, por el audio, si, por la sesión en vivo, si se escucha. De todas formas, proseguimos. Había una pregunta a un compañero que lo estábamos explicando, que nos comentaba y decía que, bueno, ¿cuál era o qué significaba el modelo AH2030TP? Bueno, eso significa, bueno, es un modelo de una antena asimétrica de 30 grados. Y bueno, estaba haciendo un poco de hincapié en el patrón de radiación, porque el nombre ya dice mucho. O sea, cuando decimos asimétrico, nos estamos refiriendo a que existe una diferencia entre la apertura en grados en el plano horizontal y en el plano vertical. Entonces, esto evidentemente lo que se proyecta en el terreno no es un círculo como la antena simétrica, sino más bien una forma de óvalo. Y esto hay que tenerlo en cuenta para los clientes que se encuentran cerca de torre, porque como el patrón de radiación es más estrecho en el plano vertical, puede ser que esos clientes se queden sin conectividad en algún momento. Entonces, Alfonso, si quieres añadir algo más, ya que, bueno, los Sí, compañeros te están escuchando. lo que te puedo agregar a lo que tú comentas es, dentro de toda la línea de producto que tenemos, obviamente hay antenas para cualquier escenario. Es muy importante conocer de manera muy detallada el escenario que tiene el cliente, porque una vez hecho ese estudio, es lo que va a decir cuáles son los modelos de antena que son convenientes para esa instalación. Claro. Si nosotros tenemos ese estudio muy bien hecho, no hay ningún problema y prácticamente la garantía de éxito de la implementación está garantizada. El problema viene, y esto lo hemos visto en muchos escenarios, porque obviamente hablamos con mucha gente todos los días, donde me dicen: oye, puse este tipo de antena y no tengo los resultados que yo creía. Y cuando nos ponemos a analizar el escenario, resulta que el escenario que tiene el cliente no era el escenario que se resolvía con el tipo de antena que él compró. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que cuando tengan un escenario X, el que sea, donde ustedes estén considerando poner antenas simétricas o asimétricas, nosotros estamos a disposición de ustedes para ayudarles a tomar una mejor decisión. Nuestro principal interés es de que ustedes, al poner nuestros productos, resuelvan el problema que tienen. Y para eso es necesario hacer un muy buen estudio de escenario. Como bien Claro. dice Jorge, en los esquemas asimétricos, obviamente cambia la característica de lo que fue el producto bandera de todo nuestro tiempo, que eran las antenas simétricas, donde el patrón de radiación es circular y en la asimétrica, como bien dice Jorge, es en forma de... Esto implica que, dependiendo cómo orientemos la antena, en un sentido vertical o horizontal, nosotros vamos a poder tener más o menos grados en uno de los ejes. ¿Esto qué ventajas tiene? Esto, por ejemplo, puede haber escenarios donde, hablando específicamente de los esquemas asimétricos, donde nosotros no tengamos desniveles de terreno a lo lejos, y entonces nosotros no necesitamos tener una gran cantidad de grados en vertical para estarlo radiando. Claro. ¿Qué ventaja nosotros tenemos en el hecho de escoger una antena simétrica? La ventaja que vamos a tener es que vamos a tener una antena de más ganancia, y es muy probable que con el mismo CPE vamos a obtener conexiones a mayores distancias. Entonces, cada uno de los escenarios que tenga el cliente nos va a indicar qué tipo de antena debemos de usar. Claro. Sí, bueno, y también hacer, o sea, hay muchas personas que nos preguntan, bueno, objetivo, digamos, de las antenas asimétricas. Las antenas asimétricas siguen digamos, la forma de haz del patrón del patrón de radiación parecido a las antenas tradicionales, pero ¿qué pasa con estas antenas? Tienen un ancho de haz vertical más grande que una antena tradicional. Las antenas tradicionales de sector
se le conoce matriz de parches o sector tradicional también como es muy conocido, ¿no? Tienen un ancho de haz vertical muy estrecho, o sea, estamos hablando de escasos grados, 2, 3, 4 grados de apertura, lo cual crea entonces, pues bueno, que ese ancho de haz vertical es muy, muy estrecho y hay problemas entonces en torre cuando los clientes, por ejemplo, están un poco cerca, la conectividad es muy mala. Además de eso, bueno, no es solo que el patrón de radiación sea estrecho, sino que es que las cadenas están desbalanceadas, lo que implica entonces que cuando uno ve una estadística de una conexión de un CPE, uno ve que en una cadena horizontal dice, por ejemplo, menos 56, y cuando vamos a una cadena vertical, estamos viendo un menos 60, menos 62. Y esto es básicamente un defecto de estas antenas también que se ha usado durante mucho tiempo. La nuestra, bueno, la RAI Sector, que es nuestro enfoque a las antenas sector tradicionales, ya corrige este problema, porque tanto en horizontal como vertical, el balance de las cadenas es el óptimo, y entonces cuando un CPE se asocia, permite que la diferencia de cadena sea nula o muy baja, y lo que le permite entonces es que logre una mayor tasa de modulación o índice MSS, como se le conoce. Y entonces, bueno, por ende puede alcanzar una mayor velocidad, ¿no?, de transferencia. Entonces, las antenas asimétricas, menciono nuevamente, siguen la misma idea de estas antenas sector tradicionales, pero introducen a la misma vez pues la mejora de las antenas cornetas, mayor eficiencia del haz, menor tamaño que un panel tradicional, evidentemente. Entonces se pueden instalar una mayor cantidad de antenas. La ganancia en cada frecuencia es estable, por lo cual da igual qué frecuencia se quiera utilizar dentro de, evidentemente, dentro de las que soporta la antena diseñada específicamente, ¿no? La ganancia se garantiza que sea la misma. Y entonces esto le da a ustedes también la confianza en que lo que están desplegando, evidentemente, pues bueno, va a funcionar a pesar de cualquier frecuencia que ustedes pueden utilizar. Claro, lo que siempre se recomienda es ver qué frecuencias están aprobadas para el uso libre en su país y que entonces ustedes se acoplen a estas limitantes y también a los límites PIRE, de radiación de potencia, ¿no? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, lanzamos de nuevo a las personas que nos quieran preguntar algo por acá. Tenemos ahora mismo el streaming en Facebook en español de RF Elements. Por favor, por ahí sean libres de escribirnos todo lo que deseen, cualquier pregunta, vamos a estar respondiendo todo lo que sea. Si tienen alguna duda con algún despliegue, si tienen, digamos, han desplegado un producto y quizás no lo ha funcionado de la manera que ustedes esperaban, pues entonces estamos abiertos por acá. Ahora, y, Jorge, mientras a ti sí, se... mientras las personas escriben. Vienen las preguntas y mientras escriben estaría bueno seguir platicando de temas de interés. Sí. Cuando tú pones esquemas de conexión con cornetas, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Cuando yo tengo un manejo mucho más adecuado del ruido y de la interferencia entre mis sectores o mis cornetas, lo que voy a tener como resultado, partiendo de la base que tenga bien hecha la implementación, es que la mayoría de mis clientes se van a conectar a tasas muy estables y muy altas de MSS. Entonces, cuando yo tengo prácticamente en mi access point que la mayoría o la totalidad de mis clientes están conectados a tasas de MSS muy altas, esto indica que para transmitir la misma cantidad de datos, cada uno de los CPEs de los clientes me va a consumir menos tiempo aire. Y es muy importante el time, claro. Así es, para transmitir la misma cantidad de datos. Entonces, esto tiene como resultado que si yo tengo muchas modulaciones o las modulaciones de la mayor parte de mis clientes en las tasas más altas, resulta que el rendimiento y el jugo que le estoy sacando a mi access point va a ser lo máximo que el access point me pueda dar. Claro. Porque voy a tener, obviamente, mucha entrega de ancho de banda hacia los clientes, donde porque están conectados todos a velocidades muy altas, con una calidad de señal muy buena, el airtime que me va a ocupar cada uno de ellos es menor. El problema que tienes tú, cuando tú tienes conectados una cantidad muy grande de clientes, pero tú tienes unas tasas de MSS bajas, aunque tus niveles de señalización se vean que estás a menos 60, menos sí, 65, pero eso puede incluso tener una modulación baja. ¿Por qué? Porque en la interferencia del ruido no te dejan que suba más. En ese momento, la cantidad de datos que tu access point está entregando a tus clientes
obviamente va a tener muchas retransmisiones y va a ser Sí. entregado a mucha menor velocidad. Entonces, tu rendimiento general obviamente va a bajar. Entonces, uno de los objetivos cuando nosotros ponemos cornetas es lograr que prácticamente la totalidad o la mayoría de nuestros clientes conectados se conecten a las mayores tasas de MCS que nos pueda dar nuestro Access Point. Claro, y eso, y eso lo Claro. garantiza la misma antena por la forma del patrón de radiación y la Claro. estabilidad, que tiene, el balance de cadenas que tiene, que es muy importante. O sea, proyecta las dos cadenas de una forma muy estable en el terreno. Por lo tanto, el CPE, cuando está en el área de cobertura, que se va a asociar a un punto de acceso con una corneta, pues va a encontrar que entonces la diferencia de cadenas es mínima. Por lo tanto, puede alcanzar, como decías, Alfonso, una mayor índice MCS o tasa de Y MCS, y bueno. además, y además es muy importante, Jorge, también hacer notar que la antena o las antenas de corneta de RF nos mantienen una estabilidad muy pareja a lo largo de todo el rango de frecuencias, que eso es muy importante. Claro, da igual, sí, y es lo que decía yo hace unos minutos, ¿no? Que da igual la frecuencia que se seleccione dentro de la banda de operación, pues bueno, se garantiza al final del día que la antena va a funcionar correctamente. O sea, no es que la antena yo diga funciona bien en 5.8 y no funciona bien en 5.4. No, la antena va a funcionar bien, igual de bien en cualquier frecuencia que soporte dentro del rango de operación. Entonces, esto es otro de los beneficios de las antenas también cornetas simétricas. Y bueno, hablando de esas mismas cornetas, bien sean simétricas o asimétricas, tomo el momento que lo dije hace también algunos minutos en la otra sesión que teníamos un problemilla con el audio. Para mencionarles que hemos lanzado una antena asimétrica de 45 grados, lo hemos anunciado hace poco, incluso hoy por la mañana el video está en YouTube, en el canal nuestro de RF Elements, ahí si desean suscribirse, pues bueno, bienvenidos. Ahí está el video de la introducción al producto donde se explica en qué consiste este producto, cómo es el proceso de instalación, las características de radiofrecuencia y las características mecánicas también. Entonces, es un video que tiene una duración de aproximadamente 3 minutos, pueden entrar, consultarlo. Y bueno, este producto todavía no está disponible, o sea, esta antena asimétrica de 45, pero estará disponible en el Q2, o sea, en el segundo trimestre de este año 2022. Igual, como siempre hacemos, lo vamos a anunciar de una forma organizada por nuestros canales de difusión que siempre utilizamos, principalmente este grupo de RF Elements en Facebook, bien sea en inglés o bien sea en idioma español. Entonces, sí. Cabe hacer notar que obviamente el rendimiento de este tipo de antena, que estamos hablando de 45 asimétricas, como dice Jorge, los rendimientos de nuestras antenas, sean las starter o sean la línea tradicional que siempre se ha manejado, son muy similares. O sea, prácticamente en rendimiento de antena, los rendimientos son prácticamente muy Claro, similares. La diferencia, que es muy importante hacerlo notar, porque tengo mucha gente que me pregunta, a ver, ¿por qué la antena de 30, la simétrica de 30, cuesta tanta cantidad de dinero? ¿Y por qué la starter cuesta mucho más barata? ¿Es peor antena o qué pasa? Les digo, no. O sea, en términos técnicos y de rendimiento de la antena, son muy similares, sí. son prácticamente iguales. La diferencia está en lo siguiente. Nosotros vimos el producto de starter como un producto para un level entry, o sea, para la gente que posiblemente no está todavía Sí, no convencida están de entrar convencidas al... de usar Así es, Twisport, sí. de usar tu eSport o de entrar al ambiente de lo que son las cornetas. Entonces, con un precio muy económico, permite entrar en este mundo y obviamente él va a ver los resultados de inmediato. Y eso obviamente ya le cambia a él su mentalidad respecto a poder entrar a esquemas de antenas. Obviamente de la línea de toda la vida Sí. y obviamente pues, le va a funcionar, no tengo dudas, sin ningún problema. La diferencia en términos de producto, Jorge, también es importante hacer notar que en nuestra línea tradicional de antenas, nosotros siempre cuidamos al máximo, con mucha calidad, la parte de los detalles que tienen que ver con el montaje, con la facilidad para subir a la torre. O sea, hay una serie de ventajas que ya son conocidas de la Sí. serie normal de antenas. En la Starter Horn, si vemos, por ejemplo, la parte del montaje no es tan avanzada, vamos a decir, como en la antena de la línea normal, ¿sí? Pero obviamente la vas a montar, pero sí vas a ver diferencia. No, claro. Y es lo que habíamos comentado, ¿no? Incluso cuando hicimos el lanzamiento de productos en abril del año pasado,
hicimos un hincapié importante en explicarles para quiénes están diseñados este producto. Nosotros no escatimamos cuando se trata desde el punto de vista de la característica de radiofrecuencia de la antena. Por lo tanto, las personas incluso que se han acercado a nosotros, que nos dicen, mira, compré una antena starter y la probé contra una antena Twistport y es lo mismo. Y nosotros lo dijimos abiertamente, ¿no? O sea, es muy parecido el rendimiento. La eficiencia de LAS, que es lo que determina que también una antena puede comportarse en un ambiente de ruido, pueden ver que es un 2% de diferencia. Entonces, las antenas en el aspecto de radiofrecuencia son muy parecidas. Ahora, y ya lo mencionabas tú, ¿dónde realmente hubo que hacer cambios? Bueno, en el sistema de montaje no es tan robusto quizás como una antena que tiene conector Twistport. Los materiales tampoco pueden ser un poco distintos también. La antena como tal se siente que es distinta cuando uno la sostiene. Pero bueno, evidentemente está con la idea de que sea así para las personas que quieren probar el excelente rendimiento de las antenas de RF Elements, entonces que tengan una herramienta en sus manos que puedan obtener a un precio inferior, evidentemente, y que puedan entonces probar esta tecnología y ver cómo le funciona. Entonces, dentro de esto que nosotros también estamos, digamos, invitando a todas las personas que si tienen alguna duda con productos de RF Elements, con despliegues y demás, bueno, ya ustedes estamos seguros que nos han visto interactuando muchísimo en los grupos. Pero bueno, también si tienen algo muy particular que desean comentarnos, pues bueno, nos pueden escribir también directamente y nosotros siempre vamos a atender todas las inquietudes para que ustedes crezcan como negocio y que prosperen. Porque eso es lo que nosotros queremos que todos los ISPs logren, que sean capaces de prosperar y crecer de una manera sostenible, que puedan alcanzar las metas que quieren y que sean capaces de brindar un servicio a esa persona que ya está pagando determinada cantidad de dinero, pues bueno, que obtenga un servicio realmente que sea estable, que eso es lo que quieren todos los ISPs, ofrecerles básicamente a sus clientes, ¿no? Entonces, sí, de hecho nuestro interés es obviamente que para todos nuestros clientes WISP su negocio sea mucho más rentable. Entonces, en el momento en que hacemos el estudio de alguna implementación y les decimos, ¿sabes qué? Debes de poner esto y esto y esto y esto, está basado en mucha información que nuestros clientes nos dan. Porque, por ejemplo, yo que interactúo de manera muy constante con los clientes, muchas veces alguien me habla y me dice, oye, fíjate que yo tengo esta distribución de clientes y yo tengo también esta necesidad de entrega de ancho de banda, porque no es lo mismo alguien que tiene que entregar enlaces de 20, de 50 megabits a alguien que tiene que entregar solamente enlaces de 5, bueno, ¿sí? Claro. Porque eso obviamente cambia el escenario. Entonces, ya me explican lo que quieren, les digo, ¿sabes qué? Tú debes seguirte por aquí, y la razón de esto es esto. También me dicen, ¿sabes qué? Estoy usando este tipo de access point, porque también de access points hay de access point a access point. Entonces, todo ese tipo de información que a nosotros nos mandan nos permite a nosotros hacer un análisis muy a detalle y decir, ¿sabes qué? Lo que tú puedes esperar es esto, o te hacemos esta recomendación, porque para nosotros es muy importante que ustedes puedan mantener su negocio totalmente sostenible con la mayor cantidad posible de clientes conectados a cada uno de los sectores, porque esto a ustedes les va a dar un costo por cliente mucho más bajo y les va a permitir ganar más dinero. Entonces, aquí el asunto es que nosotros simplemente, cuando tenemos la información, hacemos el análisis y que esté totalmente enfocado para que la información que salga de ese análisis permita una toma de decisión que esté prácticamente en nivel exitoso al momento de implementarla. Entonces, como lo dice Jorge, estamos a la orden de cualquier pregunta, cualquier despliegue que ustedes quieran hacer, cualquier duda que tengan. Nosotros con todo gusto les dedicamos tiempo, ese es nuestro trabajo, a atenderlos para que cuando ustedes hagan la implementación se haga de manera exitosa. Sí. Hay una pregunta, Alfonso, que siempre nos están haciendo y bueno, vamos a aprovechar un poco acá que estamos interactuando con todo, con el grupo completo, ¿no? Acá de RF Elements en Facebook. Hay una pregunta muy común, o sea, ¿cuál o cómo o cuál es la diferencia, digamos, entre una antena corneta simétrica, una corneta asimétrica? ¿Cuándo desplegar una? ¿Cuándo desplegar la otra? ¿Bajo qué condiciones? O sea, ¿cuáles serían, digamos, las variables que uno puede identificar para saber cuándo desplegar una antena o la otra? Realmente, y bueno, vamos a tomar este espacio de tiempo para aclararlo nuevamente, porque nos gusta que las personas siempre utilicen el producto que realmente requieren para resolver una situación en particular. La antena corneta simétrica
Y vamos a volver a explicar de nuevo. O sea, es una antena que tiene la misma apertura tanto en el ancho de haz vertical como en el ancho de haz horizontal. Por lo tanto, lo que se proyecta en el terreno, y digamos, vamos a hacer una metáfora, es como si ustedes toman una linterna y apuntan la linterna hacia una zona. Pues bueno, ese puede ser el haz de una antena simétrica, porque es un círculo lo que se proyecta en el terreno. Cuando vamos a la antena asimétrica, tiene un patrón de radiación que es distinto tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Por lo tanto, o sea, es más estrecho en el plano vertical que en el plano horizontal. Entonces, lo que se proyecta en el terreno es una especie de óvalo. Y aquí, entonces, ya los requerimientos pueden ser distintos. Una antena, por ejemplo, la corneta simétrica, es muy buena cuando estamos hablando de una zona con valles, una zona donde, digamos, un cerro, ¿no? Tiene la torre en un extremo y entonces esa antena está proyectándolas hacia la parte inferior de ese cerro. Y porque tiene la misma apertura en el plano horizontal y vertical, esta antena brilla en este tipo de escenario porque puede cubrir de una manera efectiva a todos esos clientes que están en la parte de abajo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, en ese mismo escenario usan una corneta asimétrica, porque al tener el ancho de haz vertical más estrecho, puede ser que los clientes que están en esa zona del cerro, en la parte inferior, se queden sin conectividad o quizás su conectividad sea bastante pobre. Y esto es un ejemplo muy claro. Un segundo ejemplo que también utilizo mucho para darle a las personas para que entiendan, una zona plana, digamos una zona rural, una zona donde los clientes están dispersos, o sea, unos lejos del otros, pero que también están alejados de la torre. Bueno, aquí es entonces donde una antena asimétrica pues vendría, digamos, a brillar por la forma del patrón de radiación, porque es muy ancho en el plano horizontal y es más estrecho en el plano vertical. Entonces, podría cubrir a esos clientes de una manera muy eficiente, ¿no? Ahora, esto no implica que usted diga, bueno, esta antena se usa solo para ese escenario y la otra antena para el otro escenario. No, realmente hay que ver dónde se está desplegando, bajo qué condiciones, para entonces recomendar una antena o la otra. O sea, los casos no son que deben ser así, sino que, bueno, son dos ejemplos que nosotros siempre preparamos para que las personas entiendan un poco. Y yo creo que, Alfonso, esto incluso lo hemos visto en personas que se nos han acercado de una manera directa a nosotros, ¿no? Sí, de hecho, como bien dices, por ejemplo, hablando de una antena simétrica tipo que es la de 30 por 20 grados, tomemos en cuenta que esas antenas también las podemos girar para que ese haz se convierta en 20-30 Esa es con la antena asimétrica de 30, es una con la característica. antena simétrica. Una Así característica que es. se llama beam switch, que bueno, es exclusiva para este modelo. Lo que se hace es que se giran los digamos, horizontal y vertical, se giran 90 grados. Y entonces pasa de tener, como decías tú, 30 grados en horizonte a tener 20 grados en horizonte. Esto es positivo, ¿no? Para personas que quizás tienen vamos así, tienen un sector que está muy denso y tiene dos cornetas simétricas de 30 grados. Y entonces con estas dos cornetas simétricas de 30 grados no les es suficiente para dar servicio ahí. Entonces dicen, bueno, necesito cerrar más el ángulo. Y entonces puede cambiar esas cornetas de 30 grados por asimétricas con el beam switch aplicado. Y tienen entonces 20 grados en horizonte. Y donde tenían dos antenas pueden poner tres ahora. O sea, un radio adicional que evidentemente puede captar también una mayor cantidad de clientes, ¿no? Y sin perder la apertura vertical, en el caso, por ejemplo, que fuera un terreno con desnivel. Y Exactamente. entonces, Mantiene. exactamente, Sí. exactamente. Por eso les digo que cada escenario es muy. Oye, ¿cuál antena debo poner? Tengo este escenario. ¿Tengo la de 30 o tengo la simétrica de 30-20? ¿Sabes qué? Voy a poner la de 30-20 porque es más cara y seguramente es más buena. No. O sea, no, no es Cuidado, así. sí, hay que tener Cuidado. mucho cuidado con eso. O sea, muy posiblemente hay un escenario donde la antena idónea para utilizar sea la simétrica de 30, aunque sea una antena más barata. O posiblemente la solución sea poner una de 60. No lo Claro. sabemos. O sea, hay que hacer el análisis y una vez hecho el análisis, se dice, para lo que tú quieres obtener, esta es la antena que procede. Claro. O sea, y obviamente la otra no, y estas son las razones por las cuales no. Y obviamente con esa información ustedes van a tomar la decisión porque finalmente ustedes son las que están comprando la antena, pero van a tomar una decisión basado en información certera. O sea, Claro. no podemos estar nosotros trabajando en escenarios sobre la antena cuesta dinero y los radios también No, cuesta hay dinero. que, No claro. podemos estar trabajando en base a ocurrencias, Claro. definitivamente. Hay que planificar y hay que, y siempre hacemos mucho hincapié en eso también, y la comunidad está al tanto que siempre insistimos en que, por favor, primero,
planifiquen, siéntense con calma, evalúen lo que necesitan, pregunten, consulte con personas que quizás ya han probado un producto que usted quiere comprar, cómo le fue, las experiencias son muy importantes, ¿no? Y entonces después finalmente, después que ya tenga todos los datos en la mano, pues entonces realice una simulación que ya sería un momento, digamos, antes de una compra. Esa simulación le va a arrojar algunos datos. Nosotros tenemos una calculadora de enlaces Link Calculator en la página web de RF Elements. Ahí pueden entrar y está en español incluso. Esta calculadora ya les va a arrojar datos. Si usted introduce las variables necesarias de una manera correcta, los valores, pues el cálculo que realiza la calculadora va a ser muy, muy preciso. Y entonces ya va a tener una buena idea de cómo puede comportarse en su zona de despliegue un producto en específico que usted desea comprar. Entonces, en esta misma línea también de, digamos, de hacerle entender a las personas que es muy importante planificar, es muy importante también conocer los, digamos, los valores o los parámetros que serían importantes a la hora de yo comprar una antena. Y para eso tenemos una serie de videos que se llama Inside Wireless en español. Bueno, acá los hemos creado. Hay muchísimo contenido ahí. Son videos de entre 1 y 3 minutos aproximadamente, donde en cada video se trata un tema muy específico que le es muy importante a ustedes conocer para tomar una decisión más apropiada cuando quieren, digamos, realizar un enlace. Entonces, eso está en el canal de YouTube de nosotros. Hay una lista de reproducción que se llama Inside Wireless en español. Los invitamos por ahí también que entren. Y bueno, quizás si tienen también una proposición para nosotros de algún tema interesante o de algo, digamos, algún parámetro o un valor que desean conocer un poco más y nosotros no lo hemos todavía explicado, pues entonces pueden estamos abiertos a esas sugerencias también. Es muy importante porque nos gusta esa retroalimentación de las personas, ¿no? Entonces, y quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir acerca de la herramienta LinkCal, que es muy importante, que está directamente en nuestra página de RF Elements, sí. Que es una herramienta que constantemente se está actualizando y es muy fácil de usar. Y obviamente ahí tienen prácticamente muy actualizados todos los modelos de las antenas, todos los modelos de access point de los fabricantes que son compatibles con RF. Y cuando ustedes sacan las sombras de la radiación, van a ver que en las antenas simétricas y simétricas se muestra en colores de una manera muy adecuada sobre el terreno las modulaciones que ustedes van a obtener en cada una de las zonas de la cobertura de la antena. Realmente el acostumbrarse a hacer uso de esta herramienta da mucha información para dar certidumbre a la toma de decisión. Claro, sí, y es lo que siempre estamos, de nuevo, o sea, haciendo mucho hincapié en que las personas lo tengan en cuenta. Incluso los que están empezando también, pues bueno, pueden, digamos, jugar con la calculadora, subir la potencia, bajar potencia, introducir la antena en específico en una zona que quieran ellos desplegar y ver cómo se comporta y ver los resultados que arroja sobre la intensidad de los CPS. Por ejemplo, si estamos hablando de un enlace punto a multipunto, si estamos hablando de un enlace punto a punto, pues bueno, hay otra serie de parámetros que también quizás puedan tener en cuenta en esa calculadora. Lo importante aquí mencionar qué cosa es, bueno, esa calculadora tiene una opción que le permite a ustedes exportar la simulación a un formato PDF. Y esa simulación, si ustedes necesitan una opinión nuestra, pueden enviárnoslas y nosotros le damos un vistazo. Y entonces le damos una recomendación basada en los datos que ya están en ese PDF. Y, digamos, mientras más ustedes se tomen el tiempo de planificar, pues entonces van a, digamos, a de alguna forma asegurar el éxito de un despliegue en específico, ¿no? Entonces esto también es sumamente importante. Hablar también un poco sobre, hace poco también tuvimos una pregunta por acá, vimos un despliegue mejor de la combinación de las antenas asimétricas y la tecnología de LTU. Realmente es algo bastante nuevo. El LTU es, en Latinoamérica todavía está un poco empezando, ¿no? En muchos lugares. Pero bueno, esta combinación ha demostrado ser muy, muy poderosa cuando se trabaja con antenas de RF Elements. Porque bueno, la antena realmente, si propaga la señal de una forma correcta, pues el radio entonces también puede funcionar a su máximo nivel y puede ser capaz de entregar, pues bueno, esa velocidad tan alta que estamos buscando todos, ¿no? Entonces, a esa persona que compartió la imagen, se llama Roberto, también desde México, nos escribe, si él nos está mirando ahora mismo, pues bueno, le mandamos un saludo y muchas gracias por compartir con nosotros esta captura y sus experiencias. Él estuvo compartiendo un poco con la comunidad también para, digamos, que las personas sepan que también se está desplegando este tipo de combinaciones, ¿no? Entonces, de hecho obviamente, como bien dices, Jorge, obviamente todos los radios, como radios, no importa el fabricante que sean,
Obviamente su diseño está para que funcionen. Esa es su razón de existir. Claro. Lo que hacemos con RF, a final de cuentas, es tratar de que todos los enlaces que reciben esos radios lleven los parámetros de conectividad a que los enlaces del AP con los clientes sean de la máxima calidad, de la máxima modulación. ¿Para qué? Para llegar hasta los límites del AP que nosotros tengamos instalado. Claro, muy importante eso Es todo. saberlo. Y para eso, bueno, hay que consultar las fichas técnicas también de los fabricantes, que ahí ellos especifican la modulación y el ancho de banda que se puede lograr. Si se alcanza esa modulación, evidentemente es muy importante también el aspecto de la relación señal-ruido, que lo hemos explicado en muchas ocasiones también. Debemos tener una buena relación señal-ruido para que el punto de acceso pueda modular de una forma más alta y entonces que, bueno, finalmente puedan entregar ese ancho de banda a los clientes finales, ¿no? Que ustedes quieren venderles a ellos. Entonces, muy importante notarlo también. Por ahí aprovecho también, ya que estamos por acá hablando, aprovecho para darle un saludo ahí a los amigos de Perú y de Chile. Nos está escribiendo la gente de Chile, de Sistec. Le mandamos un saludo ahí a Jorge Vidaurre y a todos los Tanto, muchos saludos, Jorge, y a hasta todas Chile. las a todas las personas que también desde Chile nos están viendo. Bueno, ahí tenemos a Sistec, que con ellos pueden consultar disponibilidad de inventario si desean también, y ellos Es están nuestro también distribuidor, claro. están capacitados para asistirlos ustedes si fuera el caso, ¿no? En su planificación de proyectos. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Es parte de lo que ellos hacen por por las personas, igual. Por ahí, bueno, teníamos una pregunta hace un rato también del tema de los pigtails. Vamos a repetir de nuevo, las antenas starter vienen sin pigtails, vienen con una guía de ondas y esa guía de ondas es de Ubiquiti. Entonces ustedes pueden utilizar radios de guía de ondas como el ISO Station y el Prince Station y bueno, acoplarlos de una forma directa en la antena. Si desean utilizar radios de terceros o que son conectorizados o que tienen una interfaz, digamos, tradicional RPSMA, pues bueno, entonces pueden utilizar el adaptador SMA que ya se incluye en la caja, pero sí deben de comprar los pigtails aparte. Evidentemente el hincapié que nosotros hacemos es que no se usen pigtails, para eso tenemos la serie Twistport y los demás también productos que están dedicados para ellos, ¿no? Con la guía de ondas propietaria de nosotros. Entonces, Simplemente, pero en ese caso de lo que comentas, sí. obviamente en la serie de Starter Horn, cuando hay necesidad de utilizar pigtail, bueno, hay que usarlos. El punto es de que tenemos que estar claros que es nuestra responsabilidad tener pigtails de buena calidad y obviamente que estén bien aislados, que estén bien instalados. ¿Por qué? Porque le estamos añadiendo un punto de posible falla si no hacemos bien el trabajo ahí. Claro. Hace poco también estuvimos hablando un tema que surgió, que estábamos nosotros, o sea, estábamos un poco debatiendo y viendo que había un poco de duda, ¿no? Sobre qué antena, porque bueno, el portafolio de RF Elements realmente ha venido creciendo de una forma sostenida, hemos añadido productos nuevos, entonces sigue creciendo y entonces puede haber cierta duda, ¿no? De cuál utilizar o qué adaptador es compatible con qué radio. Entonces hemos creado, vamos a dejar el enlace por este stream en vivo, vamos a dar el enlace de un PDF muy muy resumido con información de qué adaptador es para qué radio y cuáles son las antenas simétricas y asimétricas que tenemos, además de los Ultra Dish y las antenas Ultra y la antena Ultra Horn porque es una sola. Entonces, eso es un resumen que hemos hecho que pensamos que es muy útil para la comunidad, incluso para personas que deseen imprimir ese resumen y llevarlo con ustedes cuando vayan a realizar alguna compra es sumamente importante. Entonces, vamos a dejar el enlace. Luego que terminemos por acá, vamos a poner ese enlace para que las personas puedan descargarlo. Es gratis, está en la página web de RF Elements y puedan entonces llevarse esa información de una manera muy resumida y muy fácil de consultar. Aprovecho también la oportunidad por acá para enviarle un saludo a todas las personas de Comutel que nos están escuchando también. Por ahí tenemos, bueno, a Eduardo, que también ha participado con nosotros en algún momento en eventos que hemos hecho así también, y nosotros también hemos participado con ellos. Tenemos también a Danubis, y bueno, un saludo también para Elizabeth, y bueno, para todo el equipo que está detrás de ahí de Comutel. Y pronto habrá sorpresas en el mercado de Perú. Sí, ahí trabajamos para eso también seguro. Entonces, Estén pendientes. seguro. Por ahí nos mandaban un saludo también de Ecuador. Bueno,
También un saludo a todas las personas de Ecuador, un saludo a todas las personas de Perú también que nos están, que nos escribieron también. Un placer tenerlos aquí a todos ustedes. Y bueno, nuevamente, bueno, cualquier tipo de pregunta que tengan, por favor, tenemos el chat en vivo por acá. Pueden en cualquier momento pues dejarnos algún comentario si desean a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, ¿no? Para que si tienen alguna duda, pues bueno, este es un momento que es bastante propicio para aclarar todo y que ustedes entonces se vayan con la idea de lo que nosotros queremos transmitirle y la ayuda que queremos también brindarle desde el punto de vista o de parte de RF Elements. Entonces, mientras llegan esas preguntas, Esperamos. sí. Pues fíjate que este tipo de eventos donde estamos platicando con toda la gente que nos encuentra por aquí, por la página de Facebook, son muy buenos, pero como Jorge, como que yo ya me dan ganas de salir, pues Sí. ya yo ya quiero estar directamente con nuestros clientes, Sí. conviviendo, platicando en vivo. Ya 2 años ya fueron demasiados. Esperemos Bueno, que esta esperemos. situación por la que estoy pasando ya vaya mejorando con el paso del tiempo y Esperemos que el obviamente COVID, podamos sí. retomar. Claro, podemos retomar esto porque Sí. ya también mucha gente me decía, oye, ya chole de webinarios, yo ya quiero que vengan, yo quiero verlos, Claro. quiero que platiquemos en vivo, es más sabroso. Definitivamente así somos los latinos, ¿no? Nos encanta el trato personal, pero pues en este caso no nos queda de otra más que estar haciendo eventos de este tipo. Pero en cuanto en cada país, en cada región nos digan que ya se puede hacer algo, No, nosotros ya estamos, evidentemente. pero con el pie en el avión, Claro, definitivamente. nosotros siempre estamos, bueno, esperando realmente la contingencia que ha habido a nivel mundial. Se ha dilatado bastante en tiempo. Nadie, yo creo, que pensó que esto iba a llegar hasta donde estamos hoy. Pero bueno, de todas formas, en algún momento tendrá que ir terminando de una manera escalonada, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos a reanudar ese contacto cara a cara, ¿no? Que teníamos con las personas, esos viajes que nosotros hacíamos con los On Tour, los RF Elements On Tour, por Latinoamérica. Y bueno, esperamos que sea en el menor tiempo posible. Quizás en este año, ahora 2022, exista la oportunidad de desplazarnos por algunos lugares que existan menos restricciones, ¿no? Para aprovechar esa oportunidad de la interacción cara a cara siempre también es positivo. Y entendemos también que las personas están un poco cansadas de los eventos, ¿no? Ya ha sido bastante realmente el tema de la pandemia. Entonces, ¿Qué más tenemos por ahí? no, por ahí a las personas que nos están mirando ahora mismo, les mandamos un gran saludo. Por ahí tenemos a muchos compañeros que queremos mencionar que siempre nos están apoyando. Ahí a Milton de Colombia, José de México. Bueno, de México tenemos muchos amigos. Abel también por allá. Carlos Briones, Carlos Cervantes. Carlos también, un saludo para Carlos si nos está escuchando, que siempre está con nosotros ahí atendiendo a todas las personas que salen. Su Hay apoyo mucha siempre. gente de Yucatán también por ahí, siempre mucha gente que nos apoya, ¿eh? Sí. De ahí de Mérida, de la zona de Mérida. Sí, de Ahí la zona de tenemos Mérida. mucha gente Incluso también. por ahí tenemos a un compañero desde Panamá que nos escribió, Isaac, que quizás nos está escuchando en algún momento. Bueno, un saludo también y muchísimas gracias por compartir esas magníficas imágenes de las cornetas asimétricas. Creo que era cerca de 800 metros sobre el nivel del mar. Un despliegue bastante impresionante. Y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Siempre es muy positivo ver cómo las personas usan nuestros productos en diferentes despliegues, diferentes zonas, ¿no? Totalmente aisladas muchas veces y que realmente están obteniendo o están logrando los beneficios o los objetivos que ellos tienen planteados, ¿no? Entonces, un saludo para ellos también. Por acá, aprovecho también la oportunidad igual para saludar también a las personas de Puerto Rico que nos han escrito muchísimas veces. Un saludo para ellos también. Y bueno. Estén atentos, vamos a seguir un poco con esta dinámica de estos eventos en vivo, un poco más frecuente porque nos gustaría un poco, bueno, interactuar con las personas y personas también que deseen unirse y deseen, digamos, compartir su experiencia y que las personas o la comunidad que nosotros tenemos los escuche ustedes, pues bueno, eso siempre también es muy bienvenido de nuestra parte. Yo Entonces. creo que es excelente esto que comentas, el hacer de manera programada este tipo de eventos en vivo, de preguntas y respuestas para la gente que en el momento quiera entrar, es muy adecuado, porque al final de cuentas puede haber dudas muy concretas que a lo mejor no requieren de entrada a un webinario o ese tipo de Claro. cosas, y ya sabes que la próxima semana va a estar la gente ahí de RF, va a estar Jorge, va a estar Alfonso resolviendo dudas, de inmediato me voy a conectar. Sí.
porque ya tengo la certeza de que ahí puedo preguntar en vivo y ahí me van a contestar. Sí. Qué bueno, vamos a hacerlo. Hay otra pregunta también que las personas nos hacen muy a menudo igual, y que vamos a aprovechar también la oportunidad un poco para explicarlo, ¿no? O sea, nos dicen personas que están empezando desde cero, vamos a decirlo así, con RF Elements, o sea, no saben absolutamente nada, y quieren como una guía, digamos, o una información que ellos puedan consultar de una manera detallada. Bueno, para eso nosotros tenemos el catálogo de productos que nosotros lo actualizamos. En cada temporada, por ejemplo, invierno, después viene, bueno, todas las estaciones del año, ¿no? Invierno, verano, otoño, primavera, todos. Y eso está en la página web de RF Elements, ahora mismo lo estoy observando acá, en la sección de descargas, ahí tienen el catálogo de productos de RF Elements actualizado, en idioma español y, bueno, en idioma inglés también. Entonces, las personas que deseen consultar o que están un poco quizás perdidas o porque son nuevos en la tecnología, los invitamos que entren ahí y entonces, bueno, puedan leer toda la información a detalle, ver la descripción de la tecnología, ver los productos, toda la información técnica de los productos también es muy importante y bueno, queremos también bueno mencionar eso para que las personas sean capaces de entrar ahí a esa página web nuestra Recording stopped. y que puedan entonces pues bueno obtener toda la información que desean. Alfonso. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí en este evento. Como dice Jorge, estamos a la orden en este tipo de eventos, como también contacto por nuestras redes sociales, donde cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al respecto, estamos ahí para atenderlos de manera muy puntual y en dado caso que se requiera atención mucho más personalizada, sin ningún problema ahí en la conversación que tengamos, podemos compartirnos ahí nuestro contacto de manera directa para poder tener una plática de uno a uno para ver la duda de manera puntual. No Sí, tenemos ningún problema por eso. claro, entonces, de todas formas, lo que vamos a hacer es que, bueno, esta grabación vamos a tratar de publicarla en el menor tiempo posible y, de todas formas, personas que quieran interactuar con nosotros, siempre vamos a dejar las puertas abiertas para ustedes, para que si desean aclarar algo, pues bueno, aprovechen siempre esa oportunidad que estamos brindando para que su despliegue, sus enlaces o sus conexiones con sus clientes, los CPEs, todo lo que ustedes quieran hacer, sea siempre la mejor manera. Puedan crecer, puedan prosperar su ISP y puedan realmente lograr los objetivos que ustedes tienen planteados desde el punto de vista de su negocio o su empresa. Entonces, de nuestra parte sería todo por esta sesión. Vamos a anunciar la próxima cuándo sería y estamos esperando, bueno, ansiosamente que las personas se unan con nosotros y puedan escribirnos y comentarnos incluso también. O sea, no es que esto sea simplemente una sesión de preguntas o respuestas o de comentarios en general, sino que también puede ser una sesión de que las personas nos comenten sus experiencias. Cómo le fue, qué problema tuvo quizás al principio, qué no entendió, qué le gustaría escuchar o qué le gustaría quizás ver de nuestra parte, ¿no? Y eso siempre es muy importante. Nosotros valoramos toda esa retroalimentación que leemos en los foros de debate, en Facebook o en nuestro foro de debate RF Lab. Lo miramos muy a detalle, siempre lo tenemos en cuenta porque al final nosotros siempre estamos trabajando para resolver los problemas que ustedes tienen de raíz. Entonces, pienso que de nuestra parte sería todo y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron por acá y seguro nos vemos en la próxima. Habrá muchas sesiones más de estas en vivo, seguro. Seguro que sí. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta Gracias, luego, Jorge. cuídense, gracias.